Una noche espectacular, un día espectacular y bueno, 438 años. Pensar que me acuerdo que un 17 de febrero entré a la municipalidad en 1995 y 9 días antes se había festejado los 412. Ahora se festejan los 438, el tiempo pasa rápido. Pero poder recordar realmente estos aniversarios, yo pienso que el que vino acá en esa época, cuando todo esto estaba despoblado, que pensara que alguna vez iban a recordar la fundación, creo que ni se le habría ocurrido. Y la verdad que esto es lo que mantiene la esencia de los pueblos, ¿no? Seguro. El poder de Jorge, esa identidad. Me parece importantísimo rescatar esto, cómo Vallehermoso capitaliza esto, revaloriza su historia, y teniendo en cuenta que hay pueblos que ni siquiera lo pueden hacer, ¿no? Que lamentablemente carecen de una fecha de fundación, carecen de una historia clara. Vallehermoso, que lo tiene, capitaliza esto. Es que es su riqueza, Vallehermoso, la mayor riqueza tiene su historia. Si lo vas a encontrar no solo en este edificio, en muchos edificios de acá de la localidad. Realmente, es decir, tener de fondo este lugar, que si vos vas al costado ahí vas a encontrar el frente de una capilla que data del año 1500 y pico. Es decir, vos vas a cualquier lugar del mundo, a Europa, y esto vale fortunas, tener un lugar de 400 años de antigüedad. Y acá los vallenses, la verdad que nosotros somos realmente muy afortunados de tenerlo. Por eso muchas veces es muy importante de que le transmitamos esto también a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque la esencia es eso. Si hoy hay mucha gente viviendo de otros lados que ha venido en los últimos tiempos, y uno tiene que ir transmitiendo la esencia esta para que no se pierda. Jorge, y en esto es clave esto de que pueda sentar en este acto junto a vos a descendientes del capitán. Sí, por supuesto. Aparte, una gran amiga, las dos. Realmente estoy muy, muy contento, ya vienen siempre, todos los años nos acompañan, realmente hace 26 años me acompañan todos los años. Sinceramente es un honor poder tener todavía familiares de los descendientes antiguos de esta localidad. Pero aparte, esta colonia en sí adentro, ¿no? Todo lo que tiene, la historia que tiene. Y rescatar eso también, ¿no? Que bien, si esto es un ámbito privado, que abra las puertas para esto a la localidad, ¿no? Sí, que abra las puertas, y que aunque parezca mentira, es una colonia y uno esto realmente quisiera que fuera un museo provincial, nacional, así todo tengo que agradecer, porque no creo que se mantuviera como se mantiene ahora este lugar con los lugares, es decir, con la mantención que tiene, si no habría sido por una colonia como está actualmente. Agradecer al pueblo de Vallehermoso y muy especialmente al intendente, el señor Carlos Caserio, que siempre ha mantenido las tradiciones en todo este valle de Pugnilla. Justamente te iba a preguntar, qué importante para tu familia en general que se haga esto, ¿no? Y se recuerde la epopeya en esas épocas para conformar estas poblaciones. Y nosotros venimos de una familia vieja, larga, muy sencilla, muy humilde, de la Candelaria. Y bueno, somos un barrón, pero vamos quedando pocos. Así que para mí realmente es un placer y estoy emocionada de estar con ustedes. Bueno, importante remarcar esto, me parece, Luisa, porque también a veces ha habido baches en la historia, ¿no? Donde estas cosas se han olvidado, y hoy revitalizar esto me parece muy importante. Sí, esto es importantísimo. Y vuelvo a remarcar la actitud de Caserio, que siempre ha mantenido las tradiciones, y Vallehermoso realmente, yo lo veo siempre tan lindo, la gente tan sencilla, tan llena de afecto, que es un placer compartir con ustedes, realmente. Bueno, a mí, Luisa, me emociona. Contame cómo es un poco a veces en casa, cuando hay un cumpleaños, un encuentro, una cena, una fiesta navideña, ¿se habla de esto, se habla de la historia, se habla de los antepasados? Sí, ya no somos muchos, hemos sido un barrón los Ceballos Portela. Sobre todo tienen el desafío de transmitir la historia. Sí, siempre nos reunimos y mantenemos nuestras tradiciones, hablamos de nuestra familia, y los viejos aconsejamos a los más jóvenes que estas cosas no se pierdan. Que el día que nosotros dejemos de estar, porque estamos de paso en la vida,
pero que estas manifestaciones familiares, las tradiciones... Mantener la cultura viva, ¿no? Sí, 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 es fundamental. Es fundamental en la vida de un ser humano. Y yo los felicito a ustedes por la tarea que hacen. Gracias, gracias, Luisa. Muchas gracias por recordar a los ceballos. Está bien.